Por incremento de enfrentamientos de grupos armados en la zona rural de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo Regional Pacífico emitió una alerta temprana para que las autoridades tomen cartas frente al asunto. Para Yurumandí, Cajambre, esa alerta lo que hacen es decirle a la fuerza pública, a las autoridades, al nivel ejecutivo, para que haga actividades a efecto de evitar. Pero obviamente lo que hoy estamos observando es que no se ha cumplido en la integridad de la alerta temprana, por ejemplo en el río Naya. Hay que reconocer que existen actores en todo el Pacífico. Tenemos enfrentamientos, la segunda Marquetalia, disidencia de la FARC, LN, gaitanistas. Es decir, tenemos una confluencia de actores armados que no han permitido la sana convivencia. En este momentico tenemos el reporte de Naya, que hay una tensión altísima, no hay un confinamiento grande, pero sí hay tensión de la comunidad. También hay una restricción a la movilidad, es decir, allá no hay libertad que el ciudadano se pueda movilizar en la zona de Naya hacia Buenaventura, especialmente en motores de alto cilindraje. Lo segundo tenemos que esas confrontaciones están latentes. La paz que se está buscando no está llegando a la zona. Ahora, las alertas lo que hacen es decirle a las autoridades, hagan la labor. Desde luego que en la medida que las autoridades no ejecuten la labor, las actividades de la alerta, pues tiene una respuesta, digamos, de la Procuraduría y la Fiscalía de omisión. Si la Defensoría alerta sobre una posible incursión de grupos armados que atenden contra la comunidad y haya fallecido o masacre, pues responderá a las autoridades militares en ese caso. La Defensoría aseguró que hay diferentes actores armados que se pelean el territorio y la comunidad queda en medio de la disputa. Bueno, allá lo que ocurre es que hay que hacerlo con tranquilidad y, digamos, y con todo el pesar del mundo. Allá la presencia activa siempre ha sido, digamos, la marca Italia, que sabemos el origen de ella, pero se ha enfrentado con la disidencia y al parecer hay una fusión entre Marca Italia y LN. Eso es un tema que uno, digamos, como defensoría recoge de la comunidad, de sectores. Pero entonces lo que ocurre es que allá la presencia, hay actores que han querido ingresar, hay una repele, y eso es lo que pone a la ciudad en confinamiento y tensión. Tenemos un fallecido menor de edad que estamos averiguando. La Defensoría tiene un enlace, una ciudadana contratada para esos eventos. Todos sabemos que la Río Naya tiene unas medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos y en los próximos días haremos presencia en el territorio para hablar con la comunidad para ver cómo tratamos como entidad de derechos humanos, pues solventar algunos factores que no coloquen en riesgo a la comunidad. La situación en zona rural de Buenaventura cada vez empeora. Las comunidades manifiestan que no se sienten seguras debido a la presencia de estos grupos criminales, por lo que piden urgente intervención del gobierno nacional.